Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario. Sí, este anecdotario va a ser mucho más personal, mucho más curioso, con algunas imágenes del pasado, con todo lo que ha implicado tener un nuevo integrante en la familia Emanem. Sí, en mi familia está integrada por mi esposa, por mis dos hijos, por mi perrito Peluche, coincidencia, es un perrito rescatado, que así se llamaba, y el más reciente llegado, Ra. Sí, un gato esfinge, un gato egipcio, un gato pelón, como le quieras llamar, pero ya es parte de la familia y está muy cagado. Lo vuelve loco es su propia sombra. Ve nada más. Ahorita que vea su sombra se va a volver loco. Te voy a platicar de su personalidad, te voy a platicar de cómo llegó, porque sí, hay cosas curiosas que platicar al respecto. A muchas personas no les gustan los gatos, y menos un gato pelón. Les da cosa, o sea, a varios familiares, inclusive cuando lo vieron la primera vez así como que raro. Pero les puedo decir que de entrada, en este tiempo que ha estado con nosotros, es un gato perro. Aquí. ¿Te escucho o no se escucha? Ya existe un gato perro, hay una caricatura al respecto, pero ¿a qué me refiero? A que muchas veces dicen que la personalidad de un gato es cabrona, ¿no? Que es que huye a la gente, que es canijo. No manches el gato que tenemos. El gato que tenemos es un pan de Dios. Es un hermoso, un güey súper cariñoso. Te ronronea la menor provocación. Si por él fuera, estaría todo el día cargado como bebé, cargado como muñeco. Está ahí siempre. Y teniendo dos hijos como los míos, pues también, o sea, no podíamos tener un gato de otra forma, porque es un gatito que está muy mimado, que está muy apapachado y que también juega mucho con mis hijos, o mis hijos tratan de jugar mucho con él. De repente ya hasta les huye porque pues güey, es demasiado. Pero cuando lo agarran y lo apapachan así, el güey se deja consentir, se deja hacer piojito, se deja hacer todo. El mendigo gato está muy chistoso. Ay, me dice que se nos acaba el tiempo. Esto no funcionará. Ella nunca me abraza, ¿ok? Ella me odia. Y claro, no sé si supiste, yo le dañé su propuesta. Y por si fuera poco. Tuvo su momento de adaptación, obviamente. De entrada, él nunca había convivido con otros. Deja tú con las personas. Con las personas, pues sí, pero con otra especie de animales. El caso del perro. Peluche, no sé si los había platicado. Peluche lo sacamos de un lugar que se llama Por los que no tienen voz, que es un refugio de animales rescatados. Y llegó a nuestra vida y también, ¿qué les puedo decir de Peluche? Es lindísimo, es súper cariñoso, es amorosísimo. Le encanta que le hagan piojito, le encanta que le lancen la pelota y es súper juguetón, es cero agresivo, ni un así, pero ni poquita, ni una vez nos ha tirado ni lo más cercano a una mordida, ni nos ha gruñido, ni nos ha ladrado, nada, güey. O sea, no te imaginas, parece ser que te estuviera yo contando una súper mentira, pero te lo juro por el osito Bimbo y por mi vida, y es súper lindo y jamás hemos tenido un solo problema con él. Es un perrito rescatado, pero es súper lindo. Y también es lindo con otras criaturas. ¿Se acuerdan alguna vez que platiqué una cosa de un tlacuache? Un día encontré un tlacuache bebé y en lugar de muchas veces como le hacen algunos perros, que hasta jugando y no, pues les pueden dar un abrazo o tirar una mordida, o pues lo estaba cuidando, o sea, está muy cañón. Y entonces es súper lindo, con esto quiero decir que es súper lindo mi perrito. Y cuando vio a Ra, hasta con pena, así como queriéndose acercar con él, queriendo convivir con él, y Ra así con el instinto de supervivencia, ese sí, hizo de, ya sabes, como que todo sacado de onda, Ra, poco, pues obviamente como diciendo que no se me acerque, pero ya poco a poco el que se encargó de que se hicieran amigos fue Luca. Luca se encargó y ha estado procurando que se lleven como buenos hermanos. Ya poco a poco se han llevado mejor, güey, se la pasan muy bien. Ya lo ve el gato y como que Peluche como que lo respeta, como que dice, este güey está histérico, y ni lo pela, ¿no? Y el otro nada más lo ve y ya como que dice, está bien, ya me caíste bien, ya como que ya está. Cuando yo presento a Ra a otros amigos que nunca lo han visto, dicen que impone. Tiene una mirada así y que tiene una personalidad cañona. Y cuando me dicen eso, se me hace muy chistoso porque es la primera impresión que tienen de él. Se me hace muy curioso porque para mí es súper tierno. Para Dana es súper tierno. Todo el tiempo está buscando a Dana. Todo el tiempo le está maullando. Todo el tiempo se le está acercando. Y Dana le habla como a nadie. Pues el pinche gato. Le habla de la forma más tierna del mundo, como ni a su esposo ni a sus hijos. ¿Por qué? Ah, porque déjenme decirles cómo llegó a nuestra vida. Ra es el regalo de Navidad de Dana. Amigos, no sé cuándo estén viendo este video, pero el punto es que hoy es 24 de diciembre, hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Y como cada 24, pues hay que buscar, por lo menos en mi caso, trato de buscar algo especial. Y hoy probablemente daré uno de los regalos más especiales de mi vida. Se llama Dana, es mi esposa. Ella es especial a la hora de las mascotas. Uno de sus animales favoritos son los gatos. Pero adivinen qué, a mí no me gustan los gatos. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y no es envidia, pero no me gusta el pelo de los gatos. Sí, según yo, desde muy chiquito me di cuenta que el pelito de los gatos se me mete a los ojos y empiezo a rascarme, o sea, soy alérgico a los gatos. A lo largo de este año fuimos descubriendo una de las razas de gato más chidas que puede haber, y resulta que no tiene pelo. Entonces se me acabó el pretexto y me dijo Dana que le gustan mucho esos gatos esfinge. Siempre. No manches la alergia que me da. De hecho, todavía no es como que algunas personas dicen, incluida Dana, dicen, no, después se te quita. Yo tenía alergia y no se te quita, te acostumbras. La verdad es que trato de no juntarme mucho con Ra, porque sí me da la alergia. Amigos, llevo... ¿cuántas horas con el gatito? 5. Y ya tengo comezón en los ojos. Yo y mis grandes ideas. ¿Se me quitará? ¿Habrá coincidido? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué opinan? Acompáñenme a ver más de esta triste historia. Históricamente a mí me da mucha alergia, y yo decía que por el pelo del gato. Me rascaba cañón los ojos y era insoportable, tenía que lavarme la cara muy bien para que se me quitara, y siempre en la presencia de un gato. En mi familia nunca tuvimos gatos, pero sí algún vecino o algún amigo que tuviera, luego lo detectaba. Cuando Dana me dice, yo quiero un gato, y también los niños querían un gato, ¿no? Ay, ¿por qué no tenemos un gatito? Y yo así me hacía súper güey, ¿no? Decía, ni madres, no. Yo decía, si quieren un perro, en su momento cuando no teníamos a Peluche. Ya después que tuvimos a Peluche, seguían insistiendo, que un gatito, y yo así, no manches, güey, no me estresen porque no quiero gatos, porque no me la paso bien. Y de repente, como que, no sé si se puso de moda últimamente más, pero sí veo varias personas que tenían este tipo de gatos, gatos pelones. Pero pues, ¿dónde chingados consigues un gato pelón? En lo que averiguaba eso, ya entró en mis posibilidades reales tener un gato, porque dije, pues si a mí lo que me hace sentirme mal es el pelo del gato, pues este que no tiene pelo no tiene un problema. Y pues resulta que no, resulta que sí, resulta que cuando llega a mis manos casi fue inmediato. Y sí, los primeros días estuvo cañón, porque además era súper lindo y era un bebecito, ¿no? Ra debe de haber nacido en septiembre, entonces cuando llega a nuestra vida tenía 3 meses de edad, y tuve mucha suerte, porque en primer lugar, para que a Dana le guste algo, sí, con ropa. Digo, la ropa es lo de menos, ¿no? De repente, nunca la atino, güey. Para regalarle algo que realmente le llene es un poco complicado. Pero ya me había dicho muchas veces que quería un gato. Y después cuando empezaron a llegar esos gatos esfinge a nuestra vida, cuando vimos que varios lo tenían, decía Dana, está hermoso, está hermoso. Y yo ya en algún momento, pues no la pelaba. Antes no la pelaba porque no quería un gato. Y después cuando llegaron los esfinge, no la pelaba como para que no sospechara. Porque quería que el 24 de diciembre llegara el gatito a su vida. Y así, güey, como con reloj. Cuando logré contactar a quien me podía conseguir uno de esos gatos, fue justamente el 24 de diciembre y se lo regalé, y puta, se le encantó. Y yo estaba feliz, estaba fascinado con por fin atinarle un regalo chingón para mi esposa. Más bien, la difícil era Dana, convencer a Dana de algo, ¿no? Porque como siempre, sabemos, eso debe de quedar claro, déjenme se los establezco, la última palabra en esa familia la tengo yo, que es el cliché de... sí, mi amor, lo que tú digas. Eso es lo que digo, pero es mi última palabra. Y entonces, pues ya sabiendo eso, yo tenía muy claro que trayendo a Ra, mis niños también iban a estar fascinados, fascinados. Y así fue. Estaban todo el mundo, toda la familia estaba encantada. Mis cuñadas son súper animaleras. Cocuño también. Yo creo que de todos yo soy el menos animalero. Y Dana también un poco, pero a Dana en especial los gatos le gustan mucho. Le gustan más los gatos que los perros. Entonces, pues bueno, llegó a nuestra vida y les encantó. Todo el mundo estaba fascinado. En la familia, y hasta la fecha, como les digo, ahí está el gato y es súper lindo. Sí requiere de trabajo, a ver muchachos, pues tener una mascota en casa o integrar un nuevo miembro en la familia no es tan fácil, o sea, sí requiere de cuidados, de amor, de tiempo, o sea, simplemente para limpiarlo, para atenderlo, obviamente lo básico y lo lógico, para darle de comer, etcétera. También aprender cómo se cuida un gato con estas características. Un ser vivo en general. Fue padre el aprendizaje. Algo curioso, le encantó el color. Hay gatos esfinges de todo tipo de color. Hay unos negros totalmente, hay unos como manchaditos, hay otros cafezosos, hay otros combinados y de hecho así están como clasificados. Rosa, bicolor, negro, etcétera, etcétera. Dana quería un rosita y coincidió, güey. A medida que tú los empiezas a buscar te das cuenta que los 100% rositas son bien difíciles de encontrar porque pues no es un muñeco, güey, no es fabricado, ¿no? Pues, güey, pues nacen como nacen, ¿no? Entonces este güey es, con lo poco que aprendí, los clasifican, depende de su color, con una letra del alfabeto y también con un número, depende de su color de piel y de su color de ojos. Entonces, bueno, fue parte de lo que fui aprendiendo. También este gato es chido, ¿no? Tiene como su pedigrí y para que conserve el pedigrí lo tienen que registrar en la Sociedad Gatófila de la Vida y del Amor Internacional y entonces te piden que en el registro de entrada des un nombre, pero ese nombre tiene que ser, si es que, o sea, tú le puedes poner un segundo o un tercer nombre si quisieras, pero el nombre que le corresponde tiene que empezar con cierta letra del alfabeto dependiendo el mes del año en el que nazca. Y entonces a mí cuando me lo van a dar me comentan esto, que necesitaba yo dar un nombre y entonces dije, bueno, pues ya, total, pues nada más va a estar registrado así, ya le van a llamar como ellos quieran, a ver si les gusta. Y me dicen, le toca la R. Entonces es un gato egipcio y a mí me encanta la mitología. Quiero que tenga, eso sí tengo el orgullo de yo haberse lo puesto el nombre. Quiero un nombre que venga al caso, que tenga un significado chido. Así fue cuando le escogimos nombre a nuestros hijos. Este es un gato, esta es una mascota, pero toda proporción guardada, yo también quería que estuviera chido. Les estoy buscando justamente lo que quiere decir el nombre. Entonces me puse a ver posibilidades de nombre y dentro de los nombres egipcios con R está el más chingón de todos, Ra. ¿Quién fue Ra? Es el símbolo de la luz solar, es creador de vida y responsable del ciclo de la muerte y de la resurrección. Se dice que los gatos son, obviamente mitológicamente, las leyendas, que son parte de las llaves entre el mundo de los vivos y de los muertos, que pueden detectar inclusive justamente ese tipo de presencias. Tiene un misticismo muy cañón y luego los gatos egipcios peor, ¿no? Pero bueno, hablando específicamente del dios Ra, representa el sol del mediodía en su máximo esplendor. En los primeros tiempos era la figura más importante del mundo inferior, del ultramundo, ¿no? Se decía que cada noche viajaba por él bajo la forma de Auf Ra, el sol poniente. Para viajar por el cielo se creía que lo hacía en la barca del oriente a occidente en un viaje de 24 horas. De día era una barca conocida como Mangjet y por la noche viaja en una barcaza llamada Mensektet. Según los momentos del viaje se manifestaban en tres entidades diferentes. El amanecer era Yepri, al mediodía Orahti y al anochecer Atum. Y entonces pues dije, de aquí soy, se llama Ra. Y cuando se los presento, pues así lo presenté en sociedad y les encantó. Tuve también esa fortuna que tanto a mis enanos como a Dana les encantó el nombre de Ra y así se quedó. No le quisieron poner un segundo nombre, así se quedó, es Ra Emanem. El punto es que nos lo hemos pasado muy bien con este nuevo integrante de la familia. Sí hemos pasado un par de ocasiones que no manches, o sea, sí he estado cabrón, ¿no? Porque pues, es un bebé, güey, ¿no? Obviamente le compramos desde el principio su arenero y le compramos una cosa como para que le llaman rascador y para que esté trepándose y demás, pero bueno, tienes que fijarte dónde lo pones y dónde se queda, porque pues bueno, si le gana al baño, pues ni modo. Y entonces de repente se empezó a acostumbrar a estarse subiendo a los sillones y a la cama y a todas partes. Y un día nos deja un cake del tamaño del monte Everest, no mames, en nuestra cama, así, en la cama de Dana y mía, en medio una cake, un monumento a la caca, cabrón. Luca estaba cagado de risa, y Dana y yo estábamos infartados y ya lo limpiamos y ya súper regañamos a Ra. Pero pues ya también, pues, o sea, finalmente él es un animalito y además es un bebé y entonces pues tienes tú también que procurar calcularle primero. Pues en ese momento pues no le calculábamos cuánto debía de comer, ¿no? Nos fuimos enterando obviamente con el veterinario y otras recomendaciones. Esa fue la única, o sea, una grande, pero la única ocasión en la que se nos hizo popó ahí en un lugar donde no debía y solito se metió al arenero, así súper raro, güey, que sean tan inteligentes estos pinches gatitos. Y ya, pues obviamente la que se encarga mucho más es Dana y los niños, Dana en específico, de ahí de darle su limpiadita. Son gatos que son gatos muy chistosos, o sea, su piel se siente muy chistosa. Dan, creo, ¿cómo le puso Dan? Le puso jamoncito o algo así. Sí, parece un jamón. Bienvenido a la vida, Celebrín. Muy chistoso su piel, siempre son calientitos, les encanta estar siempre en el sol porque pues no tienen pelo, entonces pues también necesitan esa cantidad de calorcito para sentirse a gusto. Este es muy de casa, muchas veces dicen, no, los gatos déjalos que se salgan y ellos regresan y son muy independientes. Y no sé si Ra o los gatos egipcios, los gatos esfinge, pero Ra o sea, primero si lo dejamos salir ya no regresa, pues, y pues como también muy consciente de las cosas, ¿no? Muy inteligente en ese sentido. También aprendimos otra cosa, o sea, le empiezan a crecer las garras, pinches garras, así tantito se ponía nervioso o quería treparse, pues obviamente para treparse necesita las garras, y entonces si se te trepaban, tú traías ropa delgadita, seguramente es una obviedad para muchas personas que han tenido gatos toda la vida, pero para quien no, pues lo descubrimos a la manda y se agarra de donde puede y no manches cómo duele. Y entonces preguntamos, no, pues ¿cuál es la opción? No, puedes irle cortando las garras o de plano desgarrarlo completo. ¿Qué es eso, güey? Pues sí, es una operación que se le hace, que le quitas, pues prácticamente le quitas gran parte del dedo, güey. Puta, cuando nos dijeron eso dijimos, no manches, ¿cómo le vamos a hacer eso? Y de repente vas aprendiendo que ya se han inventado otras alternativas. Alguna vez vimos a unas amigas que tenían un gato y veíamos que tenían las uñas pintadas, según yo, la primera vez que lo vi, pintadas, pero no eran uñas pintadas, eran garras de plástico. Entonces lo que hacen, en lugar de mutilar a los gatitos, les pones garras de plástico y entonces eso hace que no tengas que lastimarlos, no tengas que quitarles las garras. Entonces son, digamos que como si fueran fundas de garras, ¿no? Son plastiquitos que se ponen justo a la garra. Hay de diferentes medidas, hay para gatito pequeño, para gato grande, y entonces ya teniendo eso, proteges también a tus muebles, a tu familia, a los niños pequeños, para que no los vayan a rasguñar, porque luego pues se la pasan ahí todos rasguñados de la cara o de algunas otras partes, en el mejor de los casos, sino que pueden tener accidentes más cañones, ¿no? O sea, un garrazo al ojo te lo saca a huevo. Si no, pregúntenle a Nick Fury. Después de ese dato bastante teto, les puedo decir que sí, también, pues para tu ropa, para que no te estés rasguñando y demás, pues también está increíble esas garras. Y no los estás mutilando, no les hiciste ningún daño. Y entonces, pues bueno, también requiere de atención en ese sentido, porque pues obviamente ellos siguen jugando y van echando desmadre y pues las garras se pueden caer, y entonces tienes que estar viendo que tenga todas las funditas de las garras completas para que no vayan a rasguñar a nadie. Y pues tienes que estárselas cambiando constantemente, etcétera, etcétera. Pues cuidado de gato al fin y al cabo, ¿no? Pero bien padre. Estamos muy contentos con nuestro gato. Y bueno, ahora que he estado haciendo como las actividades para lo que viene del estreno de DC Super Mascotas, pues me han estado preguntando acerca de las mascotas, ¿no? Yo también compartiéndoselos aquí entre nos, pues para eso es el anecdotario, ¿no? Para abrirles mi corazón y platicarles de cosas más personales. Cuando era pequeño, yo siempre quise perros, pero mis papás siempre me dijeron, mis papás cuando eran niños tuvieron perritos, ¿no? Tuvieron mascotas, pero bueno, a ver, mi mamá creció en Chihuahua, en Casas Grandes, así se llama una ciudad, Casas Grandes. Había una parte, pues antes así eran, de campo, y tenías a los perros ahí por todas partes y podías tener, si quisieras, 25 perros, ¿no? Y también mi papá en algún momento tuvo perro, mi abuelo también es de la Sierra Hidalguense, también pues no había ningún problema. Entonces yo creo que teniendo ellos ese contexto de cómo debían de vivir los perros, las mascotas, vivir en un entorno libre y con espacio, pues ellos crecieron y así lo decidieron. Seguramente fue una plática de su matrimonio, los 15 años que estuvieron juntos, lo platicaron en su momento y decidieron no tener mascota. Y yo cuando era niño, obviamente yo pedí mascota y me decían, no hijo, es que nosotros vivimos en una casa pequeña, vivimos en una casa donde el patio, o sea, no tenemos patio, yo creo que el patio era del tamaño de este cuarto máximo, ¿no? O sea, no sé cuánto sea, soy muy malo para las medidas, 3×3, y lo demás era cochera. Y entonces la opción que pues tenían algunos vecinos es que viviera el perro en la azotea, ¿no? Entonces decían mis papás, no, pues no queremos que un perro viva así, así no vive un perro. Y entonces siempre fue como eso, establecerlo, y yo me cansé de pedir un perro y me acostumbré a que no debía de tener perros cuando era niño. En algún momento cuando nace mi hermano, tuvimos un perrito maltés, puta, como 2 o 3 meses, ¿no? Y ya, jamás volvimos a tener perro. Pero entonces yo siempre me quedé con esa espinita, y ahora de grande que sí tengo jardín y que sí tengo un patio, que le puedo regalar eso a mis hijos, pues ya a la hora de que me pidieron esa mascota, ese perrito en su momento y ahora un gato, pues bueno, sí se puede tener y es bien padre. Ahora que me preguntan para la promoción de las super mascotas, que qué onda con mis mascotas, pues ya tengo, ahora de grande, ¿no? Gracias a la petición de mis hijos y de mi esposa, pues yo cumplí un sueño que enterré en algún momento de mi vida, las condiciones de vida que tenía, por el tipo de casa que tenía y por papás que me tocó en ese momento que decidieron, obviamente, lo mejor que ellos creyeron en su momento. Entonces, pues bueno, es chido voltear al pasado y ver esos sueños que de repente pues llegan a ti y te los regala Diosito de otra forma, de una forma que a lo mejor tú no esperabas. Pero pues si me hubiera dicho Diosito, ¿sabes qué? De chavito no vas a tener mascotas, no vas a tener perrito, pero un día vas a tener una esposa, 2 hijos y una casa donde puedas tener un perrito. No mames, hasta me dan ganas de chillar. De repente yo le he dicho a Dana, yo quiero un husky, güey. Ese era mi sueño. Y sí, seguramente algún día pasará. Un día lo voy a tener. Un día me voy a dar ese placer. Miren lo que le está haciendo con su carita. Ellos son hermanos, ¿verdad? Se juegan como ustedes, muchas. Este es el anecdotario que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Pues no tiene que ver con el mundo profesional que vivo. Digo, ahora sin querer queriendo voy a interpretar a un perrito en Super Pets. Con todos los problemas que puede tener un perro, ¿no? Obviamente haciéndolo dentro de esta ficción en donde tiene superpoderes y demás. Pero es un personaje, ya les platicaré después. Pero es un personaje bien padre. Porque habla no nada más de esta parte de entretenimiento y de comedia, sino habla también del aspecto de los animales rescatados, de los animales que quedan allí en refugios abandonados y que no los adoptan y que tienen una vida difícil los perritos, ¿no? A veces que, no quiero hacer ningún spoiler, pero hay veces que son mal juzgados algunos perros y terminan siendo, por las características tan nobles que tienen ya en el disco duro los perros, termina siendo injusto, pues a veces lo que vive uno que otro. Ya les daré más detalles. Vayan a ver Super Pets cuando se estrene y sabrán a lo que me refiero. Y no se pierdan, les voy a regalar boletos, ¿eh? Les voy a regalar boletos para que no se pierdan mis redes sociales. Síganme, ahí están en mis redes sociales y estén atentos a todo lo que comparto con ustedes. De eso se trata el anecdotario, de platicar cosas más personales, cosas detrás de cámaras y cosas que ustedes me van preguntando. Abajo en la cajita de comentarios se vale sugerir y preguntar, pedir nuevos anecdotarios, como no, con todo gusto les haremos caso. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido, suscríbanse y nos vemos en el cine.